Faltan 24 horas, 24 horas para tener un nuevo ejército. Ahora vamos a tener un alistamiento de gente nueva aquí en la casa y vamos a hacer muchísimos. Ya no estoy solo y nunca estaré solo porque voy a formar a los nuevos miembros del team. Ellos, por supuesto, ya son parte del team, o sea, ellos ya han venido antes para ayudarme con el alistamiento de los nuevos miembros del team. Esto, chicos, va a ser una locura. ¿Tú qué requisitos aceptarías para un nuevo miembro del team? O sea, ¿qué tendría que tener? No sé, que sea gente con dotes de combate. Que... Espera, espera, ¿qué ha sido eso? Te lo juro, yo he escuchado algo antes. Qué raro. Yo he escuchado algo antes también. ¿Algo de qué? Sí, mientras estabas presentando yo he escuchado algo. Y lo he mirado a él. No, ¿será algún gato, algún animal o algo? Sí, gatos hay muchos por ahí. Es que estamos en la montaña, tampoco, no sé. Da igual, ¿qué pedirías para un miembro? Que sea gente que tenga dotes de combate, que vengan, no sé, con machetes. Esa es buena, que tenga habilidades ya aprendidas de saber combatir, porque evidentemente la vamos a necesitar. Eso sí, ellos no saben de que nos persiguen payasos asesinos y zombies. Así que, tú, por ejemplo, ¿qué pedirías? Aparte del combate, que eso es muy importante, que estén fuertes. Que estén fuertes. Bueno, que vayan al gimnasio, que sí, sean hombres grandes, ¿no? Que sean como seguratas. Ahí está, perfecto. Eso sería brutal. Imagínate un ejército de espartanos. Eso es lo que necesitaríamos, tío. Pero claro, tú tienes que dar la talla también, ¿eh? Me hincho. Así. Dos requisitos muy importantes es que estén fuertes. ¿Escuchas? ¡Hostia, un zombie! ¡Hay un zombie! ¡Mira! ¡Míralo! Te lo dije. Te dije que había escuchado algo. ¿Pero qué es eso? ¡Mírale el pecho! Dios, está muy reventado, ¿eh? Está hecho polvo. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué le ha pasado? ¿Tiene un accidente o algo? No lo sé, pero viene hacia nosotros. Se está metiendo aquí en casa. ¿Pero de dónde ha salido eso, tío? Yo qué sé, yo te dije que había escuchado pues algo. Menos mal que estáis vosotros, porque yo estoy aquí solo. Mierda, y justo un día antes de que vengan todos los chicos nuevos, se van a asustar. Tenemos que capturarlo, tío. Se ha entrado el garaje. Y no podemos dejar sangre ni nada, porque si no. Se ha metido en casa. No, está asustar, la puerta cerrada. Vamos para abajo. Está la puerta cerrada, no te preocupes, vamos para abajo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 espera, 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 un momento. Lo tenemos que capturar, ¿vale? ¿Eh? Y no podemos dejar ningún rastro de sangre, porque los nuevos se pueden asustar, van a decir, ¿pero quiénes son estos locos? ¿Por qué hay sangre por aquí por el suelo? ¿O una cabeza cortada? Entonces, no podemos dejar ningún tipo de rastro de sangre ni nada. Así que lo tenemos que capturar con nuestras propias manos y sin dejar evidencias, para que los nuevos no se asusten, ¿vale? Sí, vale. Si nos mata lo que sea, lo primero es capturar. A ver, somos 3 contra 1, lo he visto muy lento, muy zombie, creo que podremos nosotros 3 contra él, ¿no? Sí, pero se le veía ahí... Chulo, a ver, ¿tú lo has visto? Que somos 3, tío, venga, va, vamos, 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 venga. Tú primero. No lo escucho. Se tendría que escuchar, ¿no? Le estaba gritando algo. Se metió por aquí, por el garaje, ¿no? Sí, yo creo. Pero aquí en el garaje no hay nada, no hay nadie. A lo mejor está por debajo de los coches. Espera, 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 ¿dónde va? Que tenemos que estar los 3 juntos. Espera, vamos a ir mirando cada coche entre los huecos, que a lo mejor nos puede sorprender. Te puede coger una pierna, te puede morder. Yo vamos a ir poco a poco por aquí, ven. A lo mejor está en alguna esquina o algo, tened cuidado, ¿eh? Si está debajo del coche. Aquí en este coche no está. No está. Detrás del remolque, a lo mejor. O a lo mejor ha saltado. ¿Y si se ha metido dentro? No, porque tengo el candado. A ver, espérate. Es imposible que esté aquí. Aquí ni nadie. No habrá ido muy lejos. No habrá saltado, ¿no? No, yo creo que es no. Muy alto. Habrá matado. Si saltas, ha matado. Ahí se queda más hecho polvo lo que está. No, no ha saltado. No ha saltado. No ha dado tiempo a saltar. Tiene que estar por aquí. Tiene que estar por aquí. ¿Aquí arriba? No, aquí tampoco. Cuidado, juntos, ¿eh? Juntos. Por aquí. Por aquí no está, entre los coches no está. ¿No veis nada por ahí, vosotros? ¿Y a dónde ha ido que no está? Por aquí no hay nadie. Qué raro, ¿no? Sabemos una cosa, está hecho polvo, o sea, muy lejos no ha podido ir. Pero era muy grande, era enorme, tío. No, pero sí, tenía todo esto... Estaba muy destrozado, sí. Eso sí, a lo mejor... Le ha petado algo ahí. ¿Contra quién habrá luchado? Porque no hemos sido nosotros. ¿Habrá otro equipo, otro team con el que esté luchando los zombies o algo? Ha ido hacia acá, ¿no? Sí, se ha metido por acá. Pero voy a cerrar aquí. ¡Maki! ¿La cloaca? Es imposible. ¿La abro? No se puede abrir esto, además es un zombi, era muy lento. Y esto necesita... Sí, pero igual te lleva una palanca o algo y no lo hemos visto. Yo nunca había pensado que a lo mejor pueden salir de aquí. Eso es verdad, ¿eh? ¿Esto dónde da? ¿Con qué comunica esto? Todos los payasos asesinos y todos los zombies que han aparecido siempre han aparecido aquí. A lo mejor viene esto que está conectado con... No sé dónde, pero a lo mejor... Es verdad, tío. Hay que abrir eso. Las cloacas. A este le vamos a cortar la cabeza como que me llamo máquina. ¿Qué haces con eso? Es mi defensa personal. ¿Te ha pagado alguien para que vengas aquí o algo? ¡Ah! ¡Ya lo que van a enviar a mí! ¡Voy a por él! Vale, tenemos que sellar esto de alguna manera. Pero de momento tenemos que buscar el que acaba de aparecer. Así que hay que buscarlo. Vale, chicos, ahora tenemos una misión. Tenemos que buscar al zombie, pero sin hacerle ningún daño, para que no caiga la sangre, ni se asuste, ni nada. O sea, tenemos que capturarlo, pero sin que haya ningún tipo de rastro. Va a ser muy difícil, ¿eh? Ya, pero es que tenemos que buscarlo y tenemos un día, 24 horas para antes de que venga el primero y se asuste y se vaya. Porque tú imagínate que vienen los nuevos, se asustan y volvemos a estar otra vez solos como empezamos, tío. Pero no habéis pensado, igual es un señuelo.
señuelo o algo. ¿Qué señuelo? No, tenemos que buscar. Imagínate, uno solo ha venido. ¿Y si tiene una base aquí debajo o algo? Ya, pero ¿y qué hacemos? Primero tenemos que encontrar a este. De todas formas, tenemos que buscar a este primero, que es el que se ha escapado. Y tenemos que capturarlo. Además, es demasiado grande, así que no podemos dividirnos. Tenemos que estar juntos porque es muy grande. Así que vamos a capturarlo y lo vamos a conseguir. Vamos a buscar algún tipo de arma o cinta celo o algo para engancharlo, agarrarlo y lo capturamos. Venga, va, vamos a ver, por aquí. Hay cuerdas, armas y de todo. Tenemos muchísimas armas en el garaje, pero esta vez no podemos usar ninguna contra este zombie que es enorme. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado. Yo tengo el escudo por si viene hacia adelante. Varick tiene los guantes para que no le muerda y también tiene cinta celo para atraparlo. Y mi hermano David tiene una cinta enorme con el que lo vamos a envolver. De esta manera vamos a intentar capturarlo e intentar conseguir que no se escape. Si no está abajo, está arriba. Entonces ha subido. Pero no sé cómo ha subido el tío. Le pego con el rollo en la cara. Así que no le podemos pegar. Escúchame, tú lo envuelves con el plástico y luego yo con esto le doy vueltas a esa silla. Exacto, tenemos que capturarlo sin hacerle ningún tipo de daño. Y tenemos que esconderlo antes de que vengan los nuevos miembros que se van a asustar, tío. ¿Has entendido? Sí, ahora no sí. Le podemos pegar. Vale, lo intento. Así que tenemos que ir con muchísimo cuidado. Con muchísimo cuidado. ¡Hostia! ¡Que está aquí! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Esquívalo! ¡Espera, espera, espera, espera! Es muy lento. Creo que podemos con él. Vamos a hacer lo siguiente. Le capturamos, pero con cuidado que no nos muerda. Con cuidado, ¿vale? Lo cojo. Vamos. Ahí está. Vamos. Ahí, lo tenemos. Píllalo. Ahí está. Por el brazo. Vale. Píllalo. Por las piernas. Así, si lo matamos, de esta manera no hacemos sangre. Lo podemos matar perfectamente. ¡Qué mal rollo, tío! Vale, píllalo. ¡No puedo más! ¡Pero dale más vueltas! ¡Que no vueltas! ¡Que lo vuelta! Ahí está, que no nos muerda. ¡Dale más vueltas! ¡Vamos! ¡Devuélvele la boca! Así, para que no nos pueda morder. Así no nos muerde, perfecto. Bien. Una más, tío. Así, vale, ya está. No creo que nos pueda morder ahora, ¿no? O sea, ahora estamos... Déjalo así, suéltalo así. Aún tenemos que cogerle las piernas, pero ¿qué hacemos con esto ahora, tío? ¿Vamos al suelo o algo? Envuélvele las piernas, que no se mueva, que se quede quieto. Así. Perfecto, ya está, déjalo así. Vale. ¿Qué hacemos con el maldito zombie este? ¡Qué mal rollo, tío! Un zombie aquí envuelto, tío, que no me vea ningún vecino ni nada. Yo espero que no venga nadie antes de tiempo y que nos encontremos con esto, porque nos van a decir que estamos locos. ¡Locos estamos, tío! Vale, no nos ha visto nadie ni nada. Es que míralo, tío. ¡Hay que esconderlo! ¡Maki! ¿Dónde lo escondemos? Yo lo apuñalaba, ¿eh? Pero que no podemos dejar sangre. Está el plástico. Si lo apuñalamos con el plástico, no... Lo cogemos tú, yo y tú. Y para abajo. Que no, porque hace ruido. Y si tenemos que hacer aquí el alistamiento, que van a venir, en 24 horas van a ser más de 10, 20 personas. Vamos a ser muchísimos aquí. Entonces no quiero que se asusten, tío. No quiero que se lleven una impresión de que tenemos un zombie como mascota. Vamos a guardarlo. ¿Guardarlo? ¿Pero tú estás loco o qué? ¿Cómo va a guardar el zombie? Vamos a intentar cogerlo entre los tres. Creo que pesa demasiado. Sí, ¿dónde lo metemos? En el garaje. Estamos en el garaje. Ya está. Dios, es que es muy grande, tío. ¿Pero de dónde ha salido un zombie tan grande, tío? No sé, pero no sé yo si vamos a poder con él. Qué mal rollo. Intentar coger por los hombros o algo. ¿Y cómo hacemos? ¡Ya por aquí! ¡No! ¡Ya! ¡Vamos! ¿No podéis o qué? Yo sí. Sí, tú sí, pero sí. Dale. ¿Cómo vas a poder con él, tío? Que no, lo arrastramos. Lo arrastramos y ya está. Las escaleras, vamos a echar todo de sangre. Igual, o que se vaya golpeando cabeza con cabeza. Lo echamos por el balcón y luego lo metemos para abajo. Es buena. ¿Pero cómo lo levantamos si no podemos? Mira, vamos a envolverlo entero, ¿vale? Tú baja conmigo. Terminar de envolverlo pies y cabeza, ¿vale? Para que no haga ruido. Y tirarlo por la ventana, tirarlo por aquí, por el balcón. Vale, venga, vamos. Voy a quitar el coche de aquí para que no me caiga el zombie de allá arriba, que es enorme. Lo están envolviendo, lo están terminando de envolver bien, ¿vale? Para que no haga ni ruido ni para que se pueda escapar. Espera, voy a quitar el coche de aquí. Vale, así creo que vale. Sí, ¿no? Cae aquí y ya está. Espero que no manche. ¡Envolverlo bien, chicos! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¿Vale qué? ¿Lo tenéis o qué, chicos? Vale, lo tienen. ¡Perfecto! Ok, chicos, pues lanzarlo ya. ¡Lanzarlo hacia abajo! ¡Se mueve mucho! ¡No deja cargarse! ¡Pues no quédalo! ¡Dale en la cabeza con un palo o algo! ¡No vayas a ser loco! ¡Dios! Vale, ahora sí. ¡Lánzalo ahora! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡No! ¡Dios! ¡Hostia! ¡Dios! ¡Vamos, bajar! ¡Ayudadme! ¡Que tenemos! ¡No puedo! Vale, ahora lo tenemos que meter por el garaje. ¡Vamos, rápido! ¡O mejor! ¡Espérate ahí! ¡Vamos!
Que no nos vea ningún vecino, tío. Porque como nos vea con esto, tío, madre mía, se van a creer que hemos matado a alguien. Vamos, rápido. Ponerle la cabeza rápido y nosotros tiramos de él. Vamos, ayúdame. ¡Vamos! ¡Dios, pesa muchísimo! ¡Vamos! ¡Rápido, antes que nos vea alguien! ¡Vamos, vamos, lo tenemos! ¡Vamos, vale! ¡Mierda! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Esto qué es sangre? No, ¿no? No, creo que no, ¿no? Vale, no, creo que es agua, se habrá meado. Huélelo, David. No, huélelo tú. ¡Qué asco, tío! No es nada, es agua de lluvia, tranquilizaos. No nos ha visto ningún vecino ni nada, ¿no? Pero que no. No, vale, tranquilos. ¿Qué hacemos con el muerto? Porque es un muerto. Yo sigo pensando que meterlo ahí no es una buena idea. No. Pero no se le escucha, ¿no? ¿Cómo se va a escuchar? Se le mete un palo en la cabeza a David. No, el palo no. La caída que ha pegado desde arriba abajo. ¿Qué hacemos con él, tío? Vamos a enterrarlo. Que no podemos, que va a volver a salir. Lo van a desenterrar o algo, que es un zombie, sigue vivo. No sé, lo quemamos. También es buena idea. Pero no nos va a dar tiempo, porque vienen ya, o sea, están justo al venir. O sea, a lo mejor vienen antes, ¿sabes? No sé. Pues no sé. Tenemos que esconderlo bien. Tenemos que atarlo. Una cosa, como un vecino haya visto algo y llama a la policía, oye, que estos han matado a alguien, se lo han metido ahí dentro. No, es que es seguro que viene la policía, porque es que el tirar un cadáver desde aquí arriba nos puede ver todo Andorra. Es que mira las vistas que tenemos aquí. Lo puede ver cualquiera. Aquí hay obras. A lo mejor algún hombre nos habrá visto un cadáver envuelto y tirarlo para abajo. Con suerte, nadie nos ha visto. Tenemos que guardarlo bien guardado bajo llave o algo, o encadenarlo. Tengo cadenas por ahí o algo, y que no haga ruido ni nada. Y lo encadenamos ahí y ya veremos qué hacemos con él. No sería mejor esconderlo en el remolque en vez de ahí. Pues también. Ahí nadie va a mirar. Además, también tengo el candado. Nadie va a entrar ni nadie va a abrir esto. A no ser de que me roben el remolque. Y entonces se lleven el zombie este, que es enorme, es gigante. Pero podemos poner como un señuelo o algo. Lo vigilamos. Vale, lo vamos a meter aquí, ¿vale? Y ya veremos qué es lo que hacemos con él. Porque es que ahora mismo no sabemos qué hacer. Tendremos que volverlo a meter. Pero vamos a primero analizar que esté bien, que no tiene ningún daño, que no sangre ni nada. Porque si no, hay que limpiarlo urgente. Que es que están al venir ya, tío. Esto es muy importante. Esto es un proyecto muy importante. Porque el nuevo team está al llegar. Y vamos a hacer muchísimos. Voy a formar un nuevo ejército y quiero que seamos profesionales, que sepamos disparar, que seamos fuertes, que seamos los mejores para acabar con esto para siempre.